familia que yo conozco fueron republicanos y defensores de la legalidad de la República, elegida por el pueblo, y por tanto, perdedores. Perdedores, cuando el golpe de Estado militar ganó la guerra, pues mi familia, como tantísimas otras del país, fueron represaliados. Mi padre murió a consecuencias de una tuberculosis que contrajo en el frente en Madrid, en la ciudad universitaria, en las trincheras. El ejército republicano le dio de baja en el año 38, pero aquella tuberculosis nunca fue tratada adecuadamente, porque añadida a la miseria, a las condiciones higiénicas que había y a su condición de rojo, pues nunca le dieron ningún tipo de tratamiento. En el año 39, un hermano suyo que había estado también en la guerra, en la zona de la sierra madrileña, en el servicio de inteligencia, y que además había sido responsable de una escuela de guerrilleros, y mi padre, los dos fueron detenidos al mismo tiempo, y después los llevan al Escorial, a una cárcel habilitada, que era un convento de monjas de clausura, y a mi padre le ponen en la zona de la cárcel donde metían a los presos que iban a sacar, que le iban a hacer sacas todas las madrugadas, sacaban a presos, los llevaban andando hasta el cementerio y los fusilaban allí. Y a mi tío le ponen en la zona en espera de consejo de guerra. Cuando mi tío se entera de dónde está su hermano, consigue, por medio de los familiares que están en el pueblo de otros presos, que le pasen aviso a mi abuela y a mi tía para que se pongan en contacto con una persona de derechas a la que mi tío había protegido durante la guerra, para que liberen a mi padre. Y lo consigue que le liberen. Mi tío se queda en espera de ese consejo de guerra que se lleva a cabo, le condenan a 12 años de prisión. Pero cuando mi tío sale de la cárcel, pues le vuelven a coger con unos sellos, 50 sellos para ser exactos, de una peseta que el Partido Comunista ponía en circulación para recaudar fondos para ayuda a los presos que estaban en las cárceles, a los presos políticos. Y entonces le forman un segundo consejo de guerra. En ese segundo consejo de guerra le piden pena de muerte y le condenan a 30 años finalmente y un día de prisión mayor. 16 de los 20 años que pasó en total en la cárcel los pasó aquí en la cárcel de Burgos. Después, incluso de la muerte de mi padre muere en el año 55. Mi madre se ve obligada, para sustentarnos a mi hermano y a mí, y para contribuir a la economía, la escasa economía familiar, a vender en el extraperlo. Mi abuela vende cupones de la ONCE en aquella época. Una tía mía tiene que quitarle la mierda a los vencedores por la comida, simplemente. Mi hermano estuvo en el preventorio de la Sabinosa, en Tarragona, 2 meses o 3 después de morir mi padre. Mi madre tenía tanto miedo a lo que era la enfermedad que le habían hablado de que aquello estaba muy bien, que se nos vacunaba a los niños, que se nos daba una buena alimentación y que íbamos a disfrutar de un ambiente pues muy saludable y muy bueno. Mi hermano pasó 6 meses allí, que fueron determinantes para el resto de su vida, porque le destrozaron emocionalmente, pero nunca dijo nada cuando regresó.
Y unos años después, cuando yo tenía 8 años, pues mi madre me mandó también al preventorio de Guadarrama, en la Sierra Madrileña. Yo también pertenezco a parte de familia republicana y en memoria de mi padre es el que yo quiero contar su historia. Mi padre era de un pueblo de Jaén que se llamaba Frailes, y cuando tenía su padre, mi abuelo, era socialista, era masón y estaba muy significado en aquel pueblo, y de todo eso resultó que fueron desterrados a otro pueblo de Córdoba que se llama Pedro Abad. Entonces mi padre se crió, se educó en ese pueblo de Pedro Abad. En el tiempo de la República, mi padre estaba afiliado al OGT entonces, y después perteneció al Partido Comunista. Cuando los golpistas entraron en Andalucía, que fue bastante rápido, mi padre había pertenecido antes al Comité Rojo de ayuda a los milicianos y a favor de la República. Pero cuando entraban nacionales, él pudo escaparse y se vino a luchar a Madrid, a la defensa de Madrid también, a la Sierra de Madrid. Y estuvo hasta que terminó la guerra. En varias ocasiones fue herido, le llevaron al hospital a Valencia, volvió a Madrid, terminó la guerra y le metieron en un campo de concentración en un pueblo de Madrid también, que no recuerdo. Cuando terminó este internamiento en el campo de concentración, mi padre creyó, fue un poco ingenuo cuando se dijo que las personas que no tenían delitos de sangre no tenían peligro. En aquella paz que proclamó Franco, la mentira, claro. Entonces mi padre volvió a su pueblo, a Pedro Abad. Tenía a su madre enferma y quiso ir a ver cómo estaba y siquiera darle un beso. En el momento que entró a la casa, no le dio más tiempo que darle un beso a su madre, porque ya un grupo de falangistas entraron a detenerle. Fue un soplo de los vecinos, clarísimo. Estuvo en la cárcel de Pedro Abad. Mi padre se llamaba Arquímedes García Mudarra. Entonces, como los falangistas consideraron que su nombre no era cristiano, le llevaron amarrado desde la cárcel a la iglesia y le obligaron a bautizarse. Mi padre tenía 28 años. Entonces le pusieron y cambiaron el nombre de Arquímedes y le pusieron Ángel. O sea, fue una humillación, o sea, una de tantas humillaciones que tuve que sufrir por uno de los estamentos que sustentaron al franquismo, que era la iglesia. Entonces, desde aquel momento, mi padre tuvo problemas con el nombre, porque en unos sitios ponía Arquímedes, en otros sitios ponía Ángel. Y estuvo preso desde el año 39, que acabó la guerra, hasta el año 41. Estuvo también en vistas de formar parte de un batallón de trabajadores, que ya sabéis que es un trabajo, que era un batallón de trabajo esclavo. Pero se pudo escapar de esta condena porque había tenido ya varios meses de previsión preventiva. Entonces continuó en la cárcel. En el año 41, lo que él cuenta es que no se explica cómo salió de la cárcel en esos momentos tan cercanos a la terminación de la guerra. Las cárceles eran un hervidero. Los presos no podían ni sentarse en el suelo, estaban de pie continuamente. Y él cuenta que entraban a los encargados, militares, guardias civiles, lo que fuera, entraban a señalar, o sea, que decían, Pepe, Antonio, tal, tú. Ya sabían que ese señalamiento era para ir a fusilar. Y mi padre siempre pensó que iba a ser nombrado al día siguiente, pero por azares de la vida, él se libró. Teníamos 8 y 10 años, nos llevaron al preventorio infantil de Guadarrama. La causa por la que nos llevaron es que mi madre trabajó siempre, después de casada y siempre,
con la situación económica tan desastrosa en la que vivíamos, trabajaba de sirvienta en casa de unos señores. Y entonces ellos le recomendaron que sería bueno llevar a la niña de vacaciones, puesto que no se podía ir de vacaciones en aquel momento, jamás. Entonces, que a la niña se ir a la sierra de Madrid a unas vacaciones, pues era un momento oportuno y era un lujo. Entonces, nuestra experiencia en el preventorio de Guadarrama fue espantosa. Absolutamente. Desde el momento en que llegábamos allí, nos bajábamos del autocar en el que nos habían trasladado desde Madrid hasta el pueblo de Guadarrama, nos dejaba muy claro que no éramos nada, pero nada menos que seres humanos. Y nos lo dejaba muy claro desposeyéndonos de todas nuestras referencias de identidad. Nos quitaban la ropa que llevábamos de casa, todos los objetos, cualquiera que fuera, que fuera una pertenencia personal y a los que además son muy importantes para los niños porque es un punto de conexión con el ámbito familiar, nos lo quitaban, lo guardaban y no podíamos utilizarlo. Nos ponían un montón de ropa del cual teníamos que coger, era un poco a la rebatiña, sin tallas ni nada, de tal manera que algunas niñas tenían que sujetarse la ropa interior, las bragas con cuerdas, porque les estaban excesivamente grandes. Y a partir de ahí empezaba lo que era realmente la pretensión que tenía esta gente de formar una población en general, una ciudadanía que no tuviera esa consideración y esa autovaloración como ciudadano, no que fuera un hiloto, un número más, en obediencia, en resignación y en terror. Y nada mejor que instaurar todo esto en la más temprana infancia, ¿no? Éramos todas niñas de unas edades en las que las cosas quedaron grabadas a fuego, ¿no? Todo esto acompañado de insultos, vejaciones, malos tratos, abusos continuos y referencias a que éramos la escoria, lo último de la sociedad, éramos muertas de hambre, éramos guarras, nuestras madres eran unas putas que nos habían abandonado allí para poder ejercer de putas y que no servíamos para nada, no teníamos futuro, no íbamos a ser nada y teníamos que obedecer, obedecer y obedecer. Nos prohibían hablar de eso y eso funcionaba porque luego cuando las niñas salíamos de allí, muchas niñas no hablaban de lo que les había pasado. A veces entre que los padres les decían cállate que eso es peligroso o los padres no les creían porque decían que eran cosas de niñas, cosas de niñas. Una niña tan pequeña con ese trauma dentro tantos años. Teníamos reglamentado hasta el uso del baño porque no podíamos ir nada más que 2 veces al día cuando ellas nos llevaban, nos formaban en fila. A las niñas nos daban un trozo de papel higiénico que teníamos que conservar a lo largo de todo el día porque no nos iban a dar ni uno más. Y muchas veces nos contaban las llamadas cuidadoras cuando estábamos dentro del baño. Nos contaban hasta 3 y si habías terminado de hacer tus necesidades, bien, y si no tenías que salir de todas maneras. Por la mañana nos formaban en el patio, hiciera el tiempo que hiciera, precariamente vestidas porque llevábamos tanto en invierno como en verano un vestidito que era de una tela muy fina, además heredado de otras niñas que habían estado allí, unas zapatillas de esparto y tela y una chaquetita muy fina y teníamos que cantar el carausor formando perfectamente. La mano tenía que estar a la altura indicada con el hombro de la niña que había delante y si no era así podían golpearte con puñetazos con los zuecos de madera que llevaban, bofetadas. Bueno, una niña que el cura que nos hacía rezar el rosario se preocupaba por la salvación de nuestras almas, la tiró por una escalera de una bofetada y la dejó sorda, de un oído. Hubo otra niña en la que una cuidadora la rompió el codo con la barandilla de la escalera de un golpe. Teníamos todas desórdenes estomacales por la bazofia que comíamos, todas nosotras hemos comido gusanos, y los hemos visto flotando en los guisos que nos daban. Y muchas veces el vómito era... no se podía controlar. Y nos hacían comer el vómito si vomitábamos.
con esos problemas estomacales era fácil que hubiera niñas que se orinaban también por el estado de ansiedad, el estrés. Y si eso ocurría, pues podían quemarte el culo con velas, podían amenazarte con bajarte a las cocinas y sentarte encima de las placas de hierro de la cocina. También formaban corros con el resto de las compañeras y te hacían pasear dentro de ese corro y obligaban a las compañeras a insultarte. Hay mujeres que recuerdan cómo, al verse obligadas a insultar a una compañera en esa situación, eso les dejó una huella tan tremenda que la impronta de culpabilidad sigue permaneciendo hoy en día. Se sentían o se sienten como si hubieran sido cómplices de algo que no controlaban. Y eso también es un logro. Y eso son técnicas nazis, porque además todo esto estaba pergeñado por el psiquiatra de cabecera, Vallejo Nájera, que decía lo que había que hacer con los niños. Nos medicaban y nos pinchaban continuamente. Con lo cual, muchas de nosotras hemos coincidido en la impresión que tenemos de haber sido conejillos de indias. Mientras no se nos demuestre lo contrario, estamos convencidas de que fuimos utilizadas para algún experimento. Cuando se nos demuestre lo contrario, diremos que vale. Pero a los padres no se les daba ninguna cartilla de vacunación cuando salíamos del preventorio. Son muchísimas las malas experiencias que tenemos, las fantasías de suicidio, se produjeron algunas muertes que sepamos en ese preventorio, hubo un abuso sexual por parte de ese mismo cura del que he hecho mención antes a una niña, que era la que estaba preparando para hacer la comunión, porque si llegaba el momento de hacer la comunión y estabas allí, tenías que hacerla allí. Las cuidadoras, estas llamadas cuidadoras, trabajadoras de este preventorio, que no son tan mayores, fijaros que funcionó hasta el 75 el preventorio. Había niñas muy pequeñas que ahora tienen 49 o 50 años. Las cuidadoras, algunas eran muy jóvenes, pueden tener 70 años, 80 años. No solo nos niegan veracidad, que dicen que estamos mintiendo porque nos están pagando, pero es que además de eso nos vuelven a insultar llamándonos lo mismo que nos llamaban de pequeñas. Que encima de que íbamos allí a que nos quitaran el hambre y los piojos, que hay que ver cómo las ponemos. Que somos unas desagradecidas. Somos desagradecidas. Nos vuelven a llamar piojosas y muertas de hambre. Hemos recopilado más de 150 testimonios de mujeres que de niñas pasaron por el preventorio de Guadarrama. Todo lo que cuentan es coincidente entre todas nosotras. Mujeres que no nos habíamos conocido, que no teníamos relación entre nosotras. En las redes sociales llegamos a ponernos en contacto y porque hubo una escritora que escribió un libro sobre el patronato de protección a la mujer y a través de esto conoció a mujeres que habían estado en reformatorios o en maternidades para adolescentes y que resultó que a su vez habían estado de niñas en el preventorio de Guadarrama, empezó también a interesarse por este tema. La cuestión es que nos ponemos en contacto y todas contamos la misma historia. Todas repetimos hechos que presenciamos o que vivimos allí que son exactamente iguales de lo que se hacía con las niñas. Estamos en este tema desde hace casi 3 años, sacándolo a la luz. Como ha dicho Ángela, hemos ido contactando mujeres a través de la red. Curiosamente, no todas se quieren denunciarlo. Para muchas mujeres ha sido suficiente el después de 40 y 50 años poderlo verbalizar. Al salir esto a la luz, que salió por primera vez en un espacio televisivo y en un reportaje que se hizo en Madrid, en el 20 minutos gratuito que salió durante una semana, empezamos a recibir testimonios, pero por decenas. Y entonces esa catarsis que se produjo en estas mujeres fue muy importante. Entonces un grupo de nosotras decidimos que esto, queríamos llevarlo más allá. El más allá es hacer la denuncia en sede judicial. ¿Y qué había en ese momento en sede judicial? Pues es la querella argentina contra los crímenes del franquismo.
Entonces ahí iniciamos el camino de podernos querellar nosotras. Por supuesto que teníamos todos los motivos para entrar en los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido con estas niñas, aunque sigamos vivas, porque hay quien cree que porque sean crímenes de lesa humanidad que está la gente muerta. Pues no, hay torturas, hay humillaciones, hay malos tratos, hay el evitar a los padres la autoridad sobre las niñas. No podíamos pedir auxilio a los padres, con lo cual estábamos totalmente como encarceladas y estábamos supeditadas a una autoridad, en este caso institucional, que nos estaba anulando. Y por suerte, 12 de nosotras, en este caso, dos más que van a estar ahora, 14, estamos personadas en aquella Argentina. En el Ayuntamiento de Guadarrama, en el que sabemos si están muchas personas vivas que trabajaron en ese preventorio. Más de 100. Más de 100 personas, e intentamos querer hablar con ellas, buscar respuestas, porque todo esto lo hemos ido elaborando con los testimonios de las niñas, porque no hay ni un papel en ningún archivo, ni un expediente de una niña, que queremos que en el pueblo de Guadarrama nos expliquen. ¿Sabéis qué conseguimos? El ayuntamiento dirigido por una alcaldesa a la derecha del PP, la oposición PP-PSOE, Izquierda Unida y UPyD. PSOE y Izquierda Unida se ponen a nuestra disposición al principio. En cuanto este asunto sale a la luz en televisión y ponemos boca patas arriba al pueblo de Guadarrama, el Partido Socialista y Izquierda Unida se echan para atrás. No hemos tenido ningún apoyo, pero ninguno en absoluto. Fue vergonzoso. Y que en la querella argentina tenemos puesta nuestra confianza. O sea que en el momento oportuno veremos lo que la jueza en este caso podrá reclamar a los responsables. Ante la denuncia, no solamente ante la denuncia jurídica, sino también a la denuncia verbal y de presencia, y simplemente con el hecho de estar aquí y decir lo que nos ha pasado, no solamente las instituciones ni los partidos políticos, sino que dentro del campo de memorialista hay también algún individuo que opina que nosotras no deberíamos estar al mismo nivel de otras víctimas que están en la querella, porque eso es tanto como banalizar la causa, ¿no? Porque niñas que estuvimos 2, 3 meses, 6 meses en un preventorio de estos, ¿y eso qué era? La práctica habitual era los golpes con los niños en los colegios, en todas partes. Yo quiero hacer una denuncia también con respecto a esto, que la hago siempre que tengo oportunidad, y es que además del franquismo y de la represión que sufrimos todos, tantos y tantas, las mujeres somos doblemente víctimas, porque se considera, junto con los niños, que somos individuos de segunda y que no alcanzamos la categoría. Y eso pasa también entre muchos hombres que se llaman de izquierdas. Alicia y yo, aparte de todo lo que hemos explicado, somos también feministas. Tenemos una conciencia clara de cuál es nuestra militancia en ese sentido. Y por eso quería también hacerlo constar aquí. Al salir tantas mujeres contando su testimonio, esto ha permitido que en la querella, las que nos hemos decidido a querellarnos por nuestro propio testimonio, podemos hacerlo también como denunciantes, y así lo hemos hecho. O sea que a la vez nos presentamos como denunciantes de todos estos testimonios que públicamente han salido a la luz, aunque ellas no se querellen, su experiencia va a estar reflejada apoyando los testimonios de las que estamos implicadas en la querella. Cada vez que hablamos públicamente de este tema, sale alguna mujer que su madre, su hermana, su tía, tal, 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 han estado en ese preventorio, porque fue el preventorio que más duró 30 años. Y aunque estaba en Madrid, iba mucha gente, sobre todo de Andalucía. Había niñas de varias partes de la península, ¿no? Entonces, el silencio tan absoluto, o sea, todo el mundo, que vosotros mismos no lo sé si habréis oído hablar alguna vez de los preventorios. Ha habido un tal silencio sobre esto que no ha habido ningún historiador o historiadora que se haya ocupado de ello. Tenemos una abogada, Ana Mesuti, que junto con Carlos Estrepois son los que están aquí en España y están llevando a cabo todo esto, con la que le hicimos preguntas muy directas, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos ningún papel? Porque nos dicen que no existe nada, pero tampoco quiere decir que nos creamos que no existe nada. El archivo de Falange no se abre y el Estado no obliga a que el archivo de Falange se abra. Bueno, ella nos dijo que eso no era determinante, que el hecho de que no exista ninguna prueba es una prueba en sí,
porque lo que implica es la intención de hacer desaparecer todo rastro de lo que han sido crímenes y delitos, ¿no? Nos animaron mucho, nos dijeron que adelante con ello y que era algo muy importante porque nadie hasta ahora había planteado nada de esto. Yo en mi querella denuncio a la Iglesia Católica por connivencia y complicidad y a Falange también la denuncio por esto. Sabemos que somos víctimas, sabemos que nuestra familia fue víctima del franquismo, todos ellos, de una forma o de otra, todos pagaron por haber defendido esa legalidad y por lo tanto nadie nos iba a apear de ahí. Nosotros éramos niñas, claro. No podemos hablar de o nombres y apellidos de las personas que estaban allí. Entonces nosotros directamente no imputamos a tal cuidadora, a tal. Claro. Lo que aparece en el boletín oficial del Estado, que son 4 nombramientos, eso le decimos a la jueza que pida testimonios de a esa gente. Uh-huh. Nosotros lo que imputamos es al régimen franquista, que permitió esta impunidad que se practicó en este preventorio de Guadarrama, que es lo que denunciamos. Uh-huh. Y también tenemos la intención de que en algún momento la jueza Servini dé orden de que se investigue o que se llame a declarar a las más de 100 cuidadoras que hay en Guadarrama. Pues nosotras no vamos a hacer tabla rasa de decir que todas estas mujeres eran unas torturadoras, pero lo que sabemos es que había un altísimo índice de torturadoras dentro de ese preventorio. Pues entonces que se tome declaración a esas personas, personas que se contradicen, personas que utilizan un lenguaje que es calcado del que utilizaban cuando nosotras éramos niñas y personas que evidentemente están ocultando lo que allí se llevó a cabo. Nadie va a reconocer de modo propio, sí, yo torturé, ¿no? Y estamos muy agradecidas a los medios alternativos, porque verdaderamente todas las afirmaciones que se nos han hecho a nosotras y otras querellantes han sido por los medios alternativos. O sea que, en realidad, aunque se sacó en un programa muy vistoso de televisión, porque aquí había un poco de carnaza, porque además es un tema muy, muy, muy sensible, ¿no? Pero tenemos que agradecer a gente que se ha ocupado de este tema por las redes, medios alternativos, y agradecerlo a vosotros también.